Muy buenas. Pues este es el vídeo recapitulación de 2023 en el que hemos estado un poco ocupados. Bastante. Sí, ha sido no parar. Muy intenso. De hecho, prueba de ello es que por segundo año consecutivo nos han puesto en el top 100 de los NAM Awards, que premian pues, la industria del sector, en este caso las tiendas, y nada, que estamos en el top 100 a nivel mundial, chicos. Por no hablar de que en Instagram hemos superado los 90.000 seguidores y luego en YouTube los 70.000. Lo cual quiere decir que el contenido está funcionando, se está gustando, nos alegramos mucho. Cada vez estamos intentando hacer cosas que os gusten más y para eso hemos contado con la ayuda de mucha gente. Han venido muchos especialistas de producto, han venido artistas, hemos intentado hacer eventos aquí presencialmente, en fin, un no parar. Luego también hemos viajado bastante, bueno, hemos tenido eventos y... muchos sorteos que sabemos que os gustan y esperamos seguir trayendo más. Sí, sí. Y nada, pues estaría bien agradecer durante este vídeo a toda la gente que ha venido aquí a colaborar, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso de toda la gente que ha pasado por aquí porque ellos se lo merecen y nada, que está bien, hombre. Empiezo yo, si queréis. Venga, dale. Mirad, por ejemplo, vinieron Nicolo y Gabor de Boss Specialist para hablarnos de los amplificadores Katana, una serie muy versátil y con muchos modelos y, oye, tener a alguien de primera mano que te puede decir cuál es el punto fuerte de cada uno, está aprendemos lujo. Mucho más. Hablando de Boss y de Roland, recordar que tenemos aquí un especialista perpetuo, que es Pepe, porque Pepe somos la Roland Pepe Perpetuo. Claro. Somos la Roland Store, eso significa que somos una tienda Roland también y, vamos, es la única que hay en España. Tuvimos a Calde de Shure. Grande Calde. Sí, ya lo hemos tenido aquí otras veces. Una fuente de conocimiento inagotable. Este año, además, hemos tenido a Felipe Pampuri, de Vitronics, marca de pedales para guitarra y bajo, que es muy interesante la manera de... Que venga el CEO de la marca a hablarte de primera mano. Exacto. Sobre sus pedales. Y a tocarlos y probarlos él mismo. Sí, sí. También tuvimos a Antonio Sierra, de Geva, especialista de producto y un batería genial, un amor de persona. Y estuvieron por aquí los chicos de Warm Audio, Benjamin se llamaban todos, curiosamente. Nos enseñaron un previo, que está chulísimo, y un pedal también. También hemos tenido a Mateo de Pioneer DJ, que ha venido a hablarnos para algunas mesas de DJ, muy chulo. Cabe mencionar a Jorge Varela de Yamaha, nos ha enseñado cómo funciona el Genos 2, una pasada de claro que... Una nave espacial. Una locura, sí. Cómo maneja Jorge, madre mía. Y no solo hemos tenido especialistas de producto, también hemos tenido, como decíamos, artistas. Artistas. Bastantes. Muy top, además. Empiezo yo otra vez, por ejemplo. Voy a empezar yo todo el rato. Por ejemplo, tuvimos a Mateo Mancuso, que vino desde Italia, no solo para grabar un vídeo con nosotros, en plan charla, sino para hacer un clinic aquí. Así que pudisteis estar con él por la tarde, como con Cole Brand, que vino de Chicago para tocar con Córdoba y Gil Guitars. O Coqui Jiménez, batería actualmente de Fito. Uh-huh. Una persona que dio una de tips increíbles y un vídeo muy chulo. Una masterclass de parches. Uh-huh. Y además este año hemos vuelto a tener a Nick Johnston. Ah, grandioso. De Canadá, un grande. Un grande, y también hemos tenido a Jared James Nichols otra vez, que ha sacado una nueva signature de Epiphone. Fuimos a verle a Girona un vuelo que tenía y ahí entre bastidores nos creció esa guitarra. ¿Qué más? También hemos tenido por aquí a Sara Roy, artista de Taylor, para grabar un vídeo en la nueva cabina, por cierto, que podéis encontrar en la sección de acústicas. Venid a echarle un vistazo porque está muy guay. O Zach Grooves, que vino desde Estados Unidos y, bueno, nos hizo aquí una masterclass de cómo tocar jazz y lo-fi que... vale mucho la pena, sí. Mucho la pena, sí, sí, es una pasada. ¿Qué más? También vinieron los hermanos Herzog. Sí, que tocan, que flipas el piano. Es una nueva manera de tocar el piano. Una locura. Es una locura. Y para los amantes de los ukeleles también hemos tenido a Dani Usero. Con la pista de Flight. Cómo toca, madre mía. Muy chulo. No sabía que se podía tocar el ukelele así. Increíble. Y no cansados con esto, pues nos hemos liado a montar un podcast también. De la mano de Uri Sabat, que se viene aquí a entrevistar pues artistas muy top a nivel internacional. Por ejemplo, Neil Moliner, Álvaro de Luna, por ejemplo. Andrés Coy, el último que ha pasado por aquí. Cierto. De hecho, ha estado tocando esa guitarra, Andrés. Sí, ¿no? Esa guitarra que igual os suena de algo. Igual alguien la quiere. Sí. Participad, queda poco. Sí, sí. Viajes. ¿Dónde hemos ido? Hemos ido a Turquía, a ver la fábrica de Estambul, a GOP, a ver cómo fabrican esos platos tan clásicos que utilizan la marca. Luego también a Furch, a ver las guitarras acústicas, una preciosidad la que fabrica, la verdad. Todo el procedimiento que llevan a cabo para construirlas es increíble. Una experiencia muy chula. La verdad que nos hace mucha ilusión poder contaros de primera mano cómo lo hacen todo, porque es una pasada. De hecho, estamos aquí para contar historias. Si nos llama alguna marca y nos dice, oye, que hay una historia que contar ahí en una fábrica, pues nos vamos para ahí, para ver si os interesa, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, hemos tenido algún evento más aquí en la tienda, como Taylor y Daddario. Cierto. Un showcase aquí de guitarras que tuvo lugar en esta misma sala. Podías venir y te explicaban todo lo que quieras saber sobre guitarras Taylor y sobre cuerdas de Daddario, uh-huh, que son las que montan. O sea que, dos por uno. Pues además molaba un montón porque vino Susana, que es un miembro de atención al cliente de Taylor, que tocaba que flipas y sabía un montonazo de guitarras.
Vinieron también Ryan de Daddario y Mateo también por parte de Taylor. O sea que triple amenaza, ¿no? También tuvimos el Focal Day con Dolby Atmos, una demostración de locos. O sea, eso sonaba increíble. Súper absorbente. Había aquí montado un sistema impresionante, tú podías venir y, bueno, flipabas y ya está. ¿No? 7.4.1 creo que era, o sea, era una sensación inmersiva total. Podéis dejar abajo en los comentarios... ¿Sugerencias? Etiquetar a dos amigos... No, podéis dejar abajo en los comentarios si sugerencias, ¿no? Sí, ¿qué os gustaría ver para este nuevo año? Que, no sé, tanto a nivel de marcas como a nivel de si queréis que traigamos algo nuevo, artistas que os gustaría ver por aquí, no sé, dejadnos sugerencias. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por estar ahí. Nos vemos este año en Alfa Sony.